Muy buenas tardes, familia. Gracias por acompañarnos en otra llamada de Quien Hayas Live. Les saludo a su amigo Ulises Alanís. Y bien, ahora vamos a arrancar con un tremendo líder que tenemos en Total Life Changes, con el calibre de director regional. O sea que viene siendo un liderazgo a nivel internacional fenomenal. Vamos a aprender demasiado en esta hora. Por favor, pongan mucha atención para el tremendo Gonzalo Belloso. Un fuerte abrazo, campeón. Bienvenido a la sala. Los micrófonos son tuyos. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar y saludarles aquí en Hayaso Live. Hayaso en vivo. Gracias a Ulises Salanís, director nacional de TLC, gracias por conducir y llevarnos esta oportunidad de poder comunicarnos con nuestros equipos. Bueno, hoy en día vamos a hablar algo que empecé hace 2 semanas. Fue algo que también medio presenté en Las Vegas y que quería continuar con ese tema de las relaciones vitales. ¿Por qué relaciones vitales? Porque es tan importante para el negocio que nosotros desarrollamos. En verdad es importante para nuestra vida, para todo lo que hacemos, en todo lo que estamos. Y nosotros tenemos los 5 pasos para el éxito de Hayaso, de TLC, y es basado en productos, prospecto, seguimiento, clasificación y duplicación. Pero nada de eso puede darse, nada de eso puede ser una realidad si no entendemos la base de lo que es nuestro negocio. Y voy a hacer un repaso bien rápido de lo que fue la primera parte de relaciones vitales. No voy a explicarlo mucho, solo lo voy a repasar para que los que no estuvieron se den cuenta en qué está basado todo lo que vamos a continuar hablando. A ver, no ser humano es una isla. Hablamos de que un ser humano no puede ser una isla. Necesitas nosotros vivir en una sociedad. Todo lo que es individualista muere. Hasta un jugador, ahora que es el mundial, los jugadores individualistas no duran, no concretan, no ganan, porque ellos quieren ser los únicos, ¿no? Entendemos que el ser humano no puede ser una isla. Vivimos en una serie de relaciones que vivimos todos los días, laborales, comerciales, sentimentales. Pero lo que tenemos que entender es que las relaciones representan un verdadero reto. Y también expliqué lo que es no tener éxito solo. ¿De qué sirve el éxito si usted está solo? La relación es un mandamiento de Dios. Vio que Adán estaba solo, vio que no era bueno y le mandó una compañera. Si la relación es un mandamiento, la relación es un privilegio, por eso las tenemos que cuidar y desarrollar. Es un privilegio, así como cuando tiene la licencia de manejo, no es un derecho tener una licencia de manejo, es un privilegio. Es un privilegio que le da la ciudad, el estado, el condado, la región, la provincia donde usted vive, o el país donde usted vive. Es un privilegio que le dan. No es algo que lo tiene que tener. Es
algo que usted le dan, así que trátelo como es, cuídelas. Relaciones son un privilegio. Las relaciones son inevitables. Hablaba el otro día que estuve en Las Vegas, hablaba de que hay personas que dicen, nunca me voy a juntar cuando le he ido mal en una relación. 3 años después está queriendo empezar una relación, se da cuenta que no puede estar solo. Si todo basado en lo que es una relación es totalmente vital en tu vida. Y entender de que las relaciones son un laberinto y canales de conexiones que nos llevan a crecer. Bueno, también hablé de lo que es mentores, son esos que te enseñan, porque tú necesitas gente que te enseñe. No puedes estar solo. Necesitas personas que te enseñen, que te lleven de la mano. Tú no naciste ya sabido. O sea, todo el mundo necesita mentores. También proyectadores. ¿Qué son proyectadores? Son la gente que te exige que crezcas. De eso necesitas un montón. De esos son los que andamos buscando. De esas personas que te van a exigir a crecer ese peldaño para arriba. Esas son una bendición. Esas personas son vitales en tu negocio, en tu vida personal, en tu vida sentimental, en todas partes. No ves que tu compañera de vida o compañero de vida tiene que ser una persona que te proyecta, que te va a proyectar hacia el futuro, que te va a ayudar a crecer. ¿Ok? Hablamos de amigos, pues todos sabemos que necesitamos amistades, necesitamos esas amistades que nos escuchan, nos ayudan y siempre están ahí para nosotros. También tenemos los enemigos, son vitales, porque eso nos mantiene en guardia, nos mantienen aprendiendo, nos mantienen a ver que hay otra cara de la moneda, ¿no? Hay veces nos hacen crecer, hay veces esos enemigos que nos quieren herir o nos quieren dañar, hay veces nos hacen crecer con su actitud, nos hacen ver el mal, el lado malo, prevenir, ponernos a la guardia, prepararnos. ¿Ok? Así que son bien fundamentales. Las conexiones, no puedes vivir sin conexiones, especialmente hoy en día. Hoy en día estamos en una era de conexiones, ¿no? Las redes sociales, todo el mundo habla de las redes sociales. Tienes que aceptar eso, que necesitas estar conectado. Necesitas cambiar eso que ya no te trabaja. Por ejemplo, ¿por qué le vas a patear al caballo si ya está muerto? Eso lo que quiero decir es, ¿por qué vas a seguir de la misma manera que hacías el negocio hace 10, 15 años? O para los jóvenes hace 7, 8 años. O sea, tienes que aceptar que esta era es de conexiones. Relaciones vitales, también hablé de que ligan a un cambio deseado. La razón que tú buscas una relación es porque andas deseando un cambio.
no necesariamente es un amigo, dije, porque las relaciones no son necesariamente alguien que le caes bien. Tiene que ser alguien de negocio, alguien que te va a ayudar a crecer, pero no necesariamente un amigo. También hablé, y no puedo parar mucho por esto, porque esto ya lo hablé, pero estoy haciendo un repaso. Puede ser que llegue un momento y no se quede por el resto de tu vida. O sea, puede ser de esas personas que pasan, las conoces y te hace una conexión de vida con otros y desaparecen. De esos me han pasado a mí muchos y siempre los recuerdo. Digo, ¿te acuerdas? Esa persona, no sé qué le pasó, pero wow, cómo me abrió las puertas y pues hice conexiones. O sea, no necesariamente hay que agarrarse de esas relaciones que son vitales, pero que no se van a quedar. No hay que ser posesivos, no hay que ahogar a la persona. Hay que entender que la persona a veces tiene que seguir su camino, pero hay que aprovechar el momento que está con uno, ¿no? Puede ser que exija que tú lo persigas. Hay personas que no tienen tiempo, hay personas que tú vas a tener que darte cuenta que lo tienes que perseguir o perseguirla a ella. O sea, no necesariamente es la persona que va a estar acá y te va a poner atención y te va a ayudar. No, puede ser una persona que está súper ocupada y que tú tienes que darte cuenta que el brillo de esa persona te atrae y por alguna razón te identificas y tienes que perseguirlo o perseguirla. O sea, no hay que ser orgullosos. Los que te rodean actualmente puede que intenten detener tu relación. De eso ya sabemos. Tenemos un montón de personas en nuestras familias o conocidos que te dicen, ay, no lo hagas, hombre, es mentira. No persigas a esa persona. ¿Para qué lo haces? Mejor quédate acá con los amigos, tómate una cerveza o vente a jugar VR o a las mujeres, vente, mejor vamos a tomar un té o vamos a jugar cartas. Yo no sé lo que te esté pasando en tu vida, ¿verdad? Pero evitan de que tú crezcas, que no vayas donde vas a crecer. También a los que te rodean, le tienen esa relación, al inicio puede ser que sea intimidatoria. Hay personas que te intimidan, no, que te dan miedo porque tal vez no hablan tu lengua, porque en verdad no los entiendes, porque hablan en otro nivel tal vez o otra forma que nunca has escuchado. Eso no tiene nada que ver con que tú seas menos o más. Acordemos que las relaciones no están basadas en eso, están basadas en verdad lo que somos. Nosotros, empieza de nosotros, no lo que los otros piensen de uno. Así que puede ser que te dé miedo en su primera etapa, puede ser que no sea algo vital en tu vida, algo que no necesitas. Te dices, ah, yo no necesito eso. Pero ponle atención, porque esa persona que en el momento está en tu vida puede ser una relación vital para después. Tu vida no termina ahora, o no termina mañana, o en una semana. Sigue años, y por gracia del Creador, puede que dure hasta que 120 años. Entonces necesitas hasta lo que no te
parece necesario hoy. Te pondré en contacto con otros cientos de miles de relaciones vitales. Y esa es la base. Esa es la base. Olvídate que tú no conoces a nadie. Que tú no tienes a nadie. De que tú vives en un parte de tu ciudad, o en un rancho, en una aldea, en un cantón, yo no sé qué país o dónde estés. Aún en los Estados Unidos yo he visitado personas que viven en montaña, que bajan a la ciudad solo una vez por semana o una vez por quincena a comprar. Pero la verdad es de que no necesitas conocer a alguien. Lo único que necesitas es, necesitas una relación vital que te va a conectar a muchos. De esos que conocen a todo el mundo, esas personas que brillan, de esas son las personas que tienes que perseguir. ¿Ok? Puede ocurrir rápidamente con alguien a quien es un totalmente desconocido. Me ha pasado que he conocido una persona que no conocía, no sé ni quién es, y de repente salí a la calle a hacer mi negocio y lo conocí. Era un desconocido para mí, ¿sí? Tienes que no dejar ese miedo a un lado. Hay personas que son temerosas de conocer gente nueva, gente que no la conoce. Créanmelo, damas y caballeros, todo el mundo está basado en conocer personas que no conoces. So, puede ser un desconocido, esa persona que tú crees quién es ese. Esa puede ser tu relación vital para tu negocio. Puede parecer insignificante y sin poder. Puede ser que ahorita esa persona esté lavando carros, o esté secando carros, o esté limpiando casas, o sea un cocinero, una cocinera, o sea quién sabe quién tú eres, ¿no? No estamos aquí para juzgar a nadie o prejuzgar a nadie. Puedes ser tú un doctor y puede ser esta persona lavando carros. Ahorita lo ves como que es insignificante, pero tú no sabes lo que va a pasar esa persona en un año. No sabes lo que tiene adentro, no sabes las ideas, no sabes lo que lo lleva y lo levanta todos los días. Así es que no hay relación que no sea vital. Tienes que estar abierto a esas relaciones. Puede que te exija que hagas cosas que nunca antes has hecho. O sea, hay veces esas personas vienen y te empujan. ¿Te acuerdas lo que te dije, los proyectadores? Esos te van a empujar. Porque ellos tienen la capacidad, ¿sí? Lo único que están haciendo es de que tú conoces un negocio o conoces una idea. Y ahora te van a exigir que tú se las des a ellos, que tú la desarrolles con ellos, que tú les des el apoyo. Te necesitas, necesitas darte cuenta que puede parecer sin poder en el principio. Puede que te exija que hagas cosas que nunca antes has hecho. Y entonces eso te lleva a crecer. Puede requerir que hagas algo incómodo, difícil, como levantarte temprano, como acostarte tarde, como andar de reunión en reunión, como que tú te sepas el plan de compensación y todos los productos, porque te lo está exigiendo, te lo está pidiendo, te está diciendo que le enseñes, que cómo es. No es solo damas y caballeros de meterse un negocio y ya. Que vas a crecer con esas relaciones, y esas relaciones se pueden hacer sentir incómodo.
acuérdate que todo el crecimiento es incómodo. Cuando los adolescentes pasan de niño a adolescente, es incómodo porque se les exige más ya. Ya no eres niño, eres un adolescente, tienes que hacer esto. Igual, cuando usted está pasando de una persona que ha estado trabajando por años y va a hacer su negocio, va a ser exigido hacer cosas que tal vez a usted le parezcan incómodas, pero acuérdense que eso es parte del crecimiento. Puede revelar una falta o error en tu vida. ¿Por qué lo puse eso después de eso? Es incómodo. Que hay veces te das cuenta que no eres lo que piensas. Que ya cuando te metes al negocio y en verdad estás haciendo el negocio, es exigido de ti que te levantes temprano. Que estudies, que memorices, que desarrolles, que hables en público. ¿Ok? Entonces vamos hacer que nuestras relaciones vitales nos hagan crecer. Y lo más importante que es al final es que si no es respetada, se irá de tu vida. Tienes que respetar todas las relaciones que llegan a tu vida. No importa que sea como luzca, quien sea, si tú quieres esa relación, tienes que respetar. O si no, te va a abandonar. Y es lo más feo que puedes hacer, botar una relación vital de tu vida. Ahora, ¿de por qué estoy hablando de estas relaciones? ¿Por qué es que TLC es una compañía a la vanguardia? ¿Por qué es que Armand Puyol desarrolla un sistema de compensación que no se ha visto antes? ¿Por qué trae un té que trae resultados hoy, no mañana, que no se compara a ninguna otra, ni nadie se compara a nosotros? ¿Por qué? Porque no hay manera de cosas que están pasando hoy en día. Es la revolución de la tecnología. Ahí andamos empujando gente, por favor, agarren sus teléfonos, agarren, si no tiene uno, vaya y agarre uno, ahorita hay baratos, pero la verdad, agárrelo y vaya con la tecnología, porque así va a desarrollar su negocio. Estamos haciendo clases para decirles cómo hacer pues promoción en las cosas sociales como Twitter, Facebook y todo eso. La revolución de la tecnología es algo grande. También la revolución del conocimiento. Hoy en día todo el mundo quiere saber. ¿Por qué? Porque ahí la tecnología nos lleva a conocer cosas. Ahora, es increíble cómo antes teníamos que ir a la biblioteca a comprar un libro para saberlo. Hoy nosotros nos metemos a la internet y cualquier concepto, cualquier definición de cualquier palabra, de cualquier idea, hasta a la punta de nuestros dedos. Estamos en la revolución del conocimiento. Estamos en la revolución del bienestar. ¿Por qué creen que TLC está siendo tremendo mercado? Porque todo el mundo quiere vivir larga vida. Todo el mundo quiere estar saludable. Todo el mundo quiere lucir bien. Nadie ya no quiere vivir gordito como antes, como decían,
ay, qué gordito. El gordito bonito, el gordito que es saludable. Ya eso ya quedó atrás. La revolución del bienestar viene con los ejercicios. No han visto la televisión, pérdida de peso, energía, larga vida, desintoxicación, disfruto de la parte sexual a lo máximo. Ustedes pueden ver a la televisión compañías ofreciendo cosas para disfrutar a lo máximo. O sea que nosotros estamos llegando a un punto que nuestra sociedad no está exigiendo que nosotros cambiemos. Hasta mis padres, que están en sus 80, ya ven diferente, ya piensan diferente. Toman un café, pero tiene que ser saludable. Ya no les gusta el café que antes tomaban. O la leche. ¿No se han fijado últimamente que ya la leche de vaca casi la gente no la está tomando, sino que está tomando de almendra o de soya? ¿Por qué? Revolución del bienestar, ¿no? Y la última que dejé es la revolución del multinivel. Déjenme decirle una cosa. Ha sido algo que en las últimas décadas ha revolucionado la forma de distribuir productos. El multinivel es el futuro. Déjeme decirle una cosa. Yo oí a algunas personas decir, es que el multinivel ya pegó, ya no se va a dar. Déjeme decirle, el multinivel se da a cualquier ámbito, en cualquier carrera, en cualquier desarrollo social se da el multinivel. A diferente de lo que nosotros hacemos, pero se da hasta en la familia. Y hay una jerarquía. La revolución de multiniveles es exactamente lo que estoy diciendo, una revolución, o sea que está cambiando, ya no es lo mismo. Por eso TLC está dándole bien duro a esas compañías que son tradición, ¿no? De los que se quedaron trabados con lo mismo que estaban en los 80 y en los 90. Viene TLC y impone una forma diferente de hacer. Une lo que es el negocio tradicional con que es el multinivel. O sea que TLC viene a quebrar el mercado en dos y le dice, ok, multinivel ahora es como tener tu propia compañía, pero en serio, pero de verdad, desarrollar un negocio de verdad. Eso es la revolución del multinivel. Y déjenme hacerlo claro, no hay manera de evitar esto. Mi trabajo hoy, al estar hablando con ustedes, es darles ideas. Ideas, ponerle ideas en la cabeza. Déjenme decirles, no hay nada más poderoso que una idea que se desarrolle en su mente. Ustedes saben que, digamos, tomemos el terrorismo. Es una ideología, es una idea. Y no importa qué han hecho los gobiernos internacionales para pararlo, no lo han podido parar. Porque es una idea, ¿sí? Y ni lo van a poder parar. Es una idea, y una idea es algo poderoso. Entonces, mi trabajo es ponerle ideas en la cabeza a usted de qué es lo que va a hacer usted mañana para desarrollar su negocio aquí en TLC. Decirle que este es el mejor
mejor compañía que hay en el mercado, de la cual yo me voy a retirar. Fui a Arizona este fin de semana con una gran líder, María Miranda, director ejecutivo. Déjeme decirle, es increíble cómo la gente está esperando. Tenía un mes y medio esperando. Estaban listos. Presentamos, todo el mundo quería ser parte de esta idea, de esta revolución que es TLC. O sea que no hay manera de evitar esto. ¿En qué parte encajamos en toda esta revolución de nosotros? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser parte de eso? Tenemos que estar posicionados en lo que nunca dejará de ser, y esto es gente, damas y caballeros, cómo nos posicionamos en las revoluciones de bienestar, de tecnología, de multinivel. Todas las revoluciones que yo comenté ahorita es gente. Tenemos que estar posicionados en lo que nunca dejará de ser, que es gente. O sea que la clave para hacer esto y para llegar lejos es tener gente. Si las relaciones vitales, porque es que pasé todo, hice una clase entera hace dos semanas en relaciones vitales, porque tenemos que entender que necesitamos gente para crecer. ¿Ok? Bien importante, ya tenemos la compañía, ya tenemos el producto, ahora necesitamos gente para crecer. Ahora, vamos al siguiente paso. Y esto, pongan atención y apúntenlo si quieren. Quien aprenda liderazgo nunca se quedará sin trabajo. Lo voy a decir otra vez. Quien aprenda liderazgo nunca se quedará sin trabajo. Tercera vez. Quien aprenda liderazgo nunca se quedará sin trabajo. O sea, que liderazgo, tener gente y tener liderazgo, es lo que te va a garantizar que no importa cómo la economía esté, no importa que las casas estén caras o baratas, no importa que los carros no estén vendiendo, no importa el precio de la gasolina, no importa qué es lo que esté pasando, si tú tienes liderazgo y tienes gente, siempre vas a tener algo que hacer y vas a producir para tu vida, tu negocio, tu familia, para tus gustos. Mientras todos están en una recesión, los de multinivel estaban haciendo millones, ¿cierto o no? Ahora ves, es por eso que tienes que ponerte esto en tu cabeza, esta idea en tu cabeza. Quien aprenda liderazgo nunca se quedará sin trabajo. Nunca, porque déjeme decirle una cosa. Usted se desarrolla y llega a global acá, ejecutivo global, y sigue para arriba. Déjeme decirle una cosa. Hay compañías que pagan mucho dinero, de las tradicionales, por personas que han llegado al tope del multinivel, porque tienen todo, tienen liderazgo.
tienen conducción, saben enseñar, saben duplicar ideas, saben proyectar, saben traer nuevas ideas y ser visionarios. No se dan por vencido, son súper trabajadores. Trabajan de noche y de día, desarrollan grupos, tienen gente. ¿Y qué es lo que necesita todo negocio? Gente. Todos los negocios necesitan gente, damas y caballeros. Nosotros, cuando estamos en multinivel, desarrollamos esa capacidad y ese valor de que nos quieren en otras compañías. No andan ahí queriéndose robar a la gente, pues, de TLC. ¿Por qué? Porque aquí la gente está ganando, está cambiando vidas, y entonces cuando lo ven, los quieren. ¿Ok? Ustedes aumentan su valor como seres humanos. Es importantísimo que se den cuenta. Ahora, tenemos que tener cuidado con lo que somos. Y una de las preguntas es si eres un líder o un carnicero. ¿Destazas a la gente o en verdad la ayudas? Y así se oye como un poquito agresivo, ¿no? ¿Eres un líder o un carnicero? ¿Qué es lo que hace un carnicero? Corta. Mata, bueno, ya está muerta la vaca o el ternero. Pero lo corta en pedacitos y lo vende al precio. O sea, no es nada agradable. Un líder no corta. Un líder une. Une. El carnicero viene y agarra lo que ya está y lo corta en pedazos. O sea, un carnicero es capaz de agarrar un pollo y deshuesarlo. Que ponerlo en pedacitos. Nosotros somos líderes. Nosotros lo que hacemos es construir, no destruir. Bien importante que te hagas esa pregunta. ¿A qué es lo que quieres hacer con tu grupo? ¿Sirves o te sirve la gente a ti? Porque hay personas que entran en este negocio y porque tienen una gran compañía, un tremendo sistema de compensación, un producto que hace efecto hoy y no mañana, que te trae resultados verdaderos, toman la posición y empiezan a abusar a la gente. Tienen que la gente le sirva a ellos. Un líder sirve a su grupo, no al revés. ¿Ok? Bien importante. ¿Eres de los que pretende jugar fútbol con una raqueta de tenis? Decirnos, ¿qué significa eso? ¿Cómo que jugar fútbol con una raqueta de tenis? Tú sabes que no lo puedes hacer. Necesitas, para jugar fútbol, necesitas el pie, ¿ok? Necesitas correr, necesitas rapidez, tu cabeza. No necesitas una raqueta de tenis. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay personas que vienen y quieren, están como fuera de lo que somos. Llegan a TLC y quieren jugar con una raqueta de tenis lo que es un partido de fútbol. Más dinámico, más fuerte, más rápido. Y ellos están con una raqueta queriéndole dar a la pelota, pues se le va a quebrar. Quieren. ¿Saben lo que significa eso? Que esa persona es un individualista, quiere estar solo, quiere ser él.
solo él. Él quiere y yo es así como se hace y así estoy yo y así como es la cosa. Y todo el mundo se le queda viendo y dice, ¿qué está haciendo? Y se sirve de la gente y quiere que la gente lo sirva. Eso es jugar al fútbol con una raqueta de tenis. Tenemos que ser parte del equipo, ¿no? Hay que ser parte del equipo porque te imaginas si el portero están los 10 defendiendo, atacando, los volantes van corriendo las líneas y el portero decide agarrar una raqueta para defender la meta. Pues, oye, me lo van a golear. No es parte del equipo, está siendo individualista, está siendo egoísta. Si eres un líder, tienes que ser capaz de darte cuenta que eres parte de un equipo. Así como asigna un capitán, y ese capitán lleva una banda en el brazo, pero él es parte de un equipo, él no es el máximo, y ahora van a hacer las cosas que yo digo, le va a ayudar, los va a dirigir, los va a orientar, pero es parte del equipo, él juega tal como los otros, igual con el pie, con la cabeza, corre con el pecho, no, hace todo lo que los otros hacen, no puede traer una raqueta de tenis, ¿ok? Es bien importante que te des cuenta, la gente te sigue o te persigue, o te huye, la gente te sigue, o te persigue, o te huye, otra vez, la gente te sigue, te persigue, o te huye. Hay personas que llegan a TLC o a cualquier compañía y hay veces los persiguen porque hay veces andan pidiendo prestado porque llegaron y no quieren seguir el sistema. Llegaron bien mal de otra compañía, se quieren imponer como líderes, no hacen nada, y empiezan a querer pedir a otros que ya están haciendo acá, que están haciendo el sistema, que están teniendo resultados. Llegan y empiezan a hacer cosas que no deberían de hacer. La gente los empieza a perseguir. Oye, págame, hombre, págame. Llegaste a TLC, te di la mano para que te levantaras. ¿Qué clase de líder pretende ser? Hay personas que quieren llegar, quedar en el tope sin dar nada. Hay personas también que llegan acá y ya no los quieren, huyen de ellos. Dejen, ya no, hablé de esto, ya no pateen al caballo, ya está muerto. No traigan ideas de otras compañías acá, no traigan ideologías de otras compañías acá, no traigan sistemas de otras compañías acá, únanse a los 5 pasos, hagan lo que TLC está haciendo, no hagas que las personas te huyan, ni te persigan, sino que te sigan, como líder, que quieran estar contigo, que quieran aprender, porque
que ven que están estás teniendo resultados, que estás siguiendo lo que TLC es. ¿Por qué va a llegar y estar en TLC si quieres hacer lo que otra compañía hace? No tiene sentido. No tiene sentido de que tú quieras hacer lo que ellas hacen. Así que la verdad es de que yo los invito a que hagan un liderazgo saludable. Ahora, hay personas ya entendiendo todo lo que es un líder y lo que tienes que hacer y cómo te tienes que proyectar y cómo necesitas gente. Hay personas que entienden eso y traen y aprenden y quieren hacer las cosas bien. ¿Ok? Y hacen las cosas bien. Y entienden el concepto de TLC y quieren hacer lo que TLC les indica. Pero tienen un montón de miedos. Yo quiero, antes de seguir, hablar de esos miedos. Para ser un líder, tú no puedes tener miedos. ¿Cuáles son esos temores? Temor de hablar en público. ¿Okay? Tienes que confrontar eso. Estás en el negocio de hablar con gente. ¿Cómo pretende llegar a un multinivel, a un negocio tan poderoso que te puede volver multimillonario y no puedas hablar en público? Empiezas hablando en tu casa. Pídele a tus hijos que te escuchen, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu compañero de vida, compañera de vida, que te escuchen. Párate enfrente de ellos. Empieza con ellos. Si no empiezas, nunca vas a poder ser un líder. Necesitas aprender a hablar en público. Ese es un temor que no tiene fundación. Todos somos capaces de aprender. Todo lo que esté en este planeta y lo que otros seres humanos hacen, nosotros somos capaces de aprenderlo también. ¿Ok? Tenemos que vencer el temor de hablar en público. También tenemos el temor de hacer el ridículo. Ok, esto es mucho peor que el tener miedo de hablar en público. ¿Es ridículo? Óigame una cosa, damas y caballeros. Nadie hace el ridículo, excepto el borracho, excepto el que está bajo condiciones de drogas o está en enfermo mentalmente. Cuando está enfermo mentalmente, que la droga que le dieron pueda hacer que haga un ridículo, pueda ser, pero se le entiende que tiene una enfermedad mental. Pero el borracho es el único, porque por propia cuenta no está en tus cinco sentidos. Así que nadie más puede pensar que va a ser ridículo. ¿Ok? Eso es algo que no puede caber en la mente de un líder. Al menos que te vayas y quieras hablarle a la gente cuando estás
tomado, está bajo la condición de una droga y hace el ridículo. Pero mientras tú estés en tus cabales, eres un líder que aprendió, que siguió, que tiene hambre, que está siguiendo. De mi conferencia les agradezco por haber estado. Si tienen alguna pregunta, comentario, traten de contactarme en Facebook. Sean parte de esa revolución. Gracias, damas y caballeros. La próxima semana va a estar mucho mejor, porque vamos a desarrollar esa parte que nos lleva a tomar control del subconsciente del mercado, de esa persona que vamos a prospectar y vamos a traer a nuestra compañía. Desarrollen, aprendan, sigan líderes, líderes que son líderes que están interesados, que son verdaderos, que brillan. Persíganlos. Dios los bendiga. Pasen feliz tarde y les deseo todo el triunfo en la vida. Y aquí estamos para apoyarlos. Un montón de líderes. Y TLC, la mejor compañía que existe hoy. Lo que viene siendo los productos de Total Life Changes, en específico dos, lo que viene siendo la ISO-T y